Hola a todos y bienvenidos a esta nuestra quinta emisión de Enlazados TV, un programa para la comunidad que trae historias reales de gente real, donde conocemos las historias de migrantes que han logrado el éxito para que con su ejemplo nosotros sepamos cuál es el camino a seguir para buscar nuestros sueños. El día de hoy un invitado muy especial. Él es el creador de Durango Insurance Agency, una agencia de seguros, y también es el presidente de la Cámara de Comercio Hispana de Stanford. Acompáñame a conocer a Fabián Durango. Yo soy nacido en Caracas, Venezuela. Mi madre es venezolana y mi papá es peruano. No soy dominicano. Mucha gente piensa que soy dominicano. Quiero mucho a la comunidad dominicana, pero es algo que siempre digo porque tengo gente que me conoce 15, 20 años y dicen, pero yo pensé que eres dominicano. ¿Cómo llega Fabián Durango a Estados Unidos? Mi padre migra en el 91 después del Caracazo en Venezuela, cuando hubo los disturbios y el dólar subió de 4 bolívares a 20 de un día a otro. Venezuela pasó, especialmente Caracas, un tiempo muy feo donde hubieron muchos disturbios. Mi padre estaba trabajando en una compañía de seguros bien grande, también que tenía muchas acciones en las bolsas venezolanas, y por medio de esa crisis mi padre migró inmediatamente a los Estados Unidos. Un año después nos pide a mí y a mi mamá y llegamos a Port Chester, New York. Yo tenía 11 años en aquel entonces, en el 91, en el invierno del 91. ¿Y cómo recuerda su vida en Venezuela? De verdad, Venezuela la recuerdo cuando era un bello país. Cuando la clase media echaba para adelante, como muy igual a este país, la gente comenzaba de nada y se hacía algo. Y en realidad el shock de venir a los Estados Unidos no fue tanto, porque mi comunidad donde yo vivía en la parte de Caracas, habían portugueses, italianos, chilenos, argentinos, peruanos, bolivarianos, ecuatorianos, dominicanos. Venezuela siempre ha sido un país de migrantes, y por su buena economía en los 70, en los 80, hubo mucha migración. Yo me acuerdo jugar, mi vecindario era lindo, había gente afuera a las 8 de la mañana, había gente a las 9 de la noche, salir a la panadería antes de acostarse era mi tiempo favorito porque había todos mis amigos, visitaba a todo el mundo. Después de la escuela, los fines de semana, vivía en una ciudad, Caracas es muy similar a Nueva York, puros edificios, íbamos a los edificios, jugábamos fútbol, yo me iba por todo el vecindario como si nada. Ahora la gente ni sale afuera, espera un taxi por miedo de la inseguridad. Toda mi familia está allá y digo la verdad, si los fuera a traer para acá o que todo eso cambiara, sería un sueño mío, porque toda mi familia está allá, los extraño y trato de hacerlos sentir de que en realidad la situación no me afecta, que todo es igual, pero en realidad no es así. Bueno, y hablemos un poco de cosas más gratas. Chévere. Cuando usted llega a los Estados Unidos, uh-huh, ¿recuerda cómo fueron esos primeros días? Como que si fuera ayer. Obviamente yo estaba en una situación muy estable. Y estaba en mi escuela, estaba en mis actividades después de la escuela, mis amigos, mi familia, donde yo viviera. Mis primos vivían en el mismo edificio que yo. Todo el vecindario era amigo mío, todo el mundo me conocía. Y aquí vine prácticamente al frío. Llegué a finales de septiembre. Veía todo el mundo encerrado, nadie en la calle, todo viejo, y no, porque uno no está acostumbrado a ver casas tan viejas. Yo vi todo un poquito, no era lo que esperaba, pero pronto me acostumbré, muy rápido me acostumbré. Me acostumbré muy rápido. La escuela que fui, no había muchos latinos, era una escuela en Port Chester. Antes la escuela, el sistema era un poquito diferente, como repartían los sectores de la escuela pública, y me tocó la única escuela donde casi no iban hispanos, que al principio no me gustó y después me encantó porque aprendí el inglés en 3 meses, en 6 meses lo escribía, lo leía, todo. Nunca perdí el español, mis padres siempre me hablaban en español, con mis hermanos también, y eso me mantuvo obviamente bilingüe. Bueno, como ya saben, yo tengo mi propio negocio, Durango Insurance. Durango Insurance comenzó en el 2003. Mucha gente no sabe eso, mucha gente nos conoce recientemente, no sabe nuestra trayectoria. Durango Insurance lo comencé en el 2003 con solamente 23 años.
estaba en mi segundo año de universidad. Rápidamente, cuando yo comencé aquí en la escuela, yo vi mucho hispano, gente de todas nacionalidades o americanos. Oh, el college. Y yo los desafié. ¿Y qué vas a hacer después del college? Ay, no sé. Entonces, ¿cómo tú piensas? Métete en college y sabes lo que quieres hacer. Yo siempre soy una persona muy determinada. Entonces, dije, ¿qué tú vas a hacer? Yo abrí mi propio negocio. Obviamente, en ese tiempo no pensaba en seguros, pensaba en un restaurante. Yo siempre veía restaurantes, dealers de carros. Siempre veía algo que obviamente estaba a mi accesibilidad. Al momento de mi padre ver muy joven mí, en los 15 y 16 años, que ya yo estaba buscando trabajo, yo me meto a trabajar en un nursing home y él me dice, no, salte del nursing home y métete en seguro. Yo trabajé en seguro, ve si es algo que te gusta, el agente mío te va a contratar, pero con una condición, no te va a pagar. Y yo estaba desesperado. El joven, yo siempre he sido muy independiente, no me gusta pedirle a mis padres casi nada, traté de buscar mis propios, planeaba la nieve de todos los vecinos, yo buscaba cómo buscar mi propio dinero, aunque era muy joven, y bueno, me metí, lo hice, y nunca salí de una agencia de seguro después que me metí a los 16 años. ¿Le gustó el negocio? Me gustó porque resolvía problemas para la gente, hablaba español en ese tiempo, en el 96 no había muchas agencias que hablaban español. Me encanta tratar a la gente, me gusta intercambiar ideas con los clientes o con las personas con que me atravesaba en la agencia, y eso inmediatamente me fue como un imán conmigo. Uh-huh. Lo seguro, entré a una agencia seguro a los 16 años, no salí hasta el día de hoy. Estoy aquí. A los 19 me mudé a una agencia de Norwalk, y en esa agencia comencé como un representante regular de servicio, ya tenía mi licencia, y inmediatamente esa agencia sobrepasó todas las metas de ventas, de todo tipo de todas las metas que le daban las compañías de seguros para hacer esa a la agencia. La agencia la pasó por 3. Y uno de los representantes viajó desde Chicago a ver la agencia, viendo que también estábamos haciendo, y pregunta, bueno, ¿quién es el Fabián Durango, la persona que está haciendo el 80% de todo este trabajo? Lo quiero conocer. Cuando me conoce, ve que soy un muchacho de 22 años, se me queda viendo. Me dice, ¿tú eres Fabián Durango? Sí, yo sé. No lo puedo creer, sí. La gente le dice, sí, es él. ¿Tú eres el que ha hecho todo esto? Sí. En ese momento me ofrecen abrir mi propia agencia de seguro con respaldo de la compañía, y lo hice a los 23 años. Y ya tenemos 5 locales, uh-huh, 25 empleados, a más de 8,000 clientes, y así a base de puro trabajo duro. Yo cuando abrí mi propio negocio dije, yo quiero que la gente reconozca el nombre como reconocen la Coca-Cola. A mi nivel, eso significa estar en todos los eventos comunitarios, trabajar con las organizaciones que hacen una diferencia en nuestra comunidad, obviamente trabajar con otros profesionales y hacer lo que se llama el business to business networking, conocer a otras personas en la industria, de los negocios, que puedan utilizar mis servicios y que yo pueda hacer una ayuda para ellos, igual ellos como para mi negocio. Y este hombre exitoso, Fabián Durango, comparte con nosotros su lado emocional. Nos cuenta cómo es su familia, cómo está conformada y sobre todo cómo conoció a ese ser que lo acompaña y que lo ha ayudado a lograr el éxito. Yo conozco a Gabriela, mi esposa, por ser un trabajador a workaholic, ¿cómo se dice? Un adicto al trabajo. Mi esposa estaba yendo a la universidad en aquel tiempo, era bien joven, estaba yendo a la universidad, y para aportar un poquito a sus gastos de universidad, ella trabajaba en un restaurante, especialmente de noche, porque salía del restaurante. Entonces, ella le daba risa que yo venía a las 12 del mediodía a comer, y después estaban cerrando, eran las 9:10, y yo entraba al restaurante otra vez a pedir comida, y me decían, Yo llego hasta, a veces venimos temprano para organizar el restaurante a las 8 de la mañana y estás ahí. Salgo a las 9 de la noche, estás ahí. Los viernes cuando salimos y los sábados estás ahí. ¿Qué haces tanto ahí? Y le invité a que viera qué yo hacía. Y de ahí, obviamente la veía mucho en el restaurante. Ella iba a la universidad. Un día me aceptó la invitación después de la universidad a salir a otro lado a comer y a conocernos mejor. Y prácticamente desde ese día tenemos ya 12 años que vamos a tener juntos.
¿Y tienen hijos? Tres. Tres hijos. Sí, ¿qué edad? tenemos tres niños muy lindos, mi hija mayor de 9 años, mi hija del medio de 4 y el varón, que al por fin le dimos al varón, de que va a cumplir 3 añitos en diciembre. Entonces ella también trabaja con Durango Ella Instruments. trabaja ahorita igual, si no más que yo. Ella es la razón por qué pudimos tener un crecimiento tan grande en los últimos 3 años de abrir 5 locales, porque sin ella no lo pudiera hacer. Número uno, el apoyo en la casa que me da. Número dos, el apoyo en la agencia. Nosotros tenemos una dinámica muy buena y es que en el negocio somos socios, en la casa somos marido y mujer. No traemos las cosas buenas o malas de ser marido y mujer al negocio y no traemos las cosas buenas o malas del negocio a la casa. Tenemos una regla, no trabajamos en la casa. Mucha gente tiene hobbies, tienen cosas que le gustan. Mira el viaje. Y me encanta ir a diferentes regiones, ver cómo vive la gente, ver las comidas, cómo varía. Y es mi pasión viajar. Y conocer el mundo es crear cultura. No, no creo que es un lujo. Para mí no es un lujo. Yo no viajo para un lujo. Yo viajo para conocer y darle cultura a mis hijos y llenarme de cultura. Yo veía de un lado pobreza, de un lado veía riqueza. Yo estaba justo en el medio de esos dos vecindarios. Nunca ambicié ser rico o tener dinero, pero sí dije, si esa persona puede tener ese carro, esa casa y darse cierto estilo de vida, yo puedo también. Y esa era mi motivación. Y ¿Qué le gustaría a usted que sus hijos heredaran de usted y de su esposa como familia? número uno, los valores familiares y más importante de tener miedo en Dios. Porque si no le tienes miedo a Dios, no importa lo que hagas aquí en la vida, creo que no vas a llegar a nada, esa es mi opinión. Número dos, los valores familiares. Todo lo que yo sé, todo lo que he hecho, la forma que me paro cuando me caigo, la forma que respeto a los demás o arreglo mis errores, es basado en todo lo que aprendí en mi casa. Sí, estamos los dos trabajando, pero le implicamos mucho el núcleo familiar, el miedo a Dios y el respeto a los demás. Sofía, muchísimas gracias por ese Gracias. rato, por ese tiempo y por esas enseñanzas. Gracias a Muy ti bueno por conocerla. tenerme, enlace, estoy muy honrado que hayan pensado en mí, en escuchar mi historia, y estoy siempre a la orden. Muchas gracias. De nada, gracias a ti. Y es así como llegamos al final de esta emisión de Enlazados TV. Invitándolos a ustedes a que se mantengan conectados con nosotros a través de nuestra página web www.enlazados.tv. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Visiten nuestra página, vean las historias de nuestros invitados y compártanos la suya, que puede ser igual de conmovedora e inspiradora. Nos vemos entonces en una próxima emisión de Enlazados TV. ¡Hasta pronto!